Hoy querría haber hecho este vídeo pues en otro lado. La idea era hacerlo en la calle, pero bueno, se han torcido un poquito las circunstancias para poder hacerlo y se me ha hecho de noche y al final con el móvil no voy a tener la calidad suficiente en un sitio calmado que es donde lo quería grabar para poder verse el contenido de una manera pues más o menos buena sin que sea todo demasiado oscuro. Pero puedo prometer y prometo que la semana que viene pues lo haremos en la calle, en algún sitio bonito de mi ciudad y la que enseñaré muchas cosas. Y lo cierto es que se me ha hecho tarde, no porque me haya quedado durmiendo hasta las 12, cosa que no he hecho, sino porque me he levantado muy temprano para ir al centro de la ciudad a comprarme pues unos zapatos para el trabajo que empiezo mañana, que esa es una de las noticias que quería dar hoy. Y lo cierto es que ha sido muy complicado encontrar unos zapatos que primero estuvieran dentro de mi rango de precios y segundo, que tuvieran de mi talla. Porque siempre que encontraba uno que estaba en mi rango de precios, pues no tenían de mi talla. Es decir, o muy grandes o muy pequeños. Entonces, ha sido pues perder casi todo el domingo en buscar unos puñeteros zapatos. Y qué decir, resumen, el martes, este pasado, fui al KFC para conocer pues a la directora, para conocer cómo funciona todo dentro. Me lo explicaron muy por encima, con el objetivo de ver si yo estaría dispuesto a hacer ese trabajo o no, porque se ve que mucha gente va con una idea preconcebida y cuando les enseñan lo que tienen que hacer, pues hay gente que dice, ah, pues yo no voy a hacer esto. No sé, me parece un poquito absurdo porque realmente no hay nada raro dentro de la cocina del KFC. Y bueno, rellené un par de documentos, etcétera, y con eso pues básicamente empecé el proceso pues para poder empezar a trabajar. El hecho es que, bueno, cuando me estaban enseñando todo, quien va a ser mi compañero, que es el otro cocinero, me resulta que, bueno, es un universitario que controla muy bien de inglés, entonces me pudo explicar todo lo que voy a hacer yo en inglés, cosa que pues me ayuda bastante ya que mi inglés es bastante superior a mi ruso y eso, bueno, me va a ayudar y me va a hacer la vida un poquito más fácil, así que pues, hemos tenido un pequeño golpe de suerte. Además, un chico bastante simpático y que le interesa el español, así que a lo mejor con suerte pues consigo otro estudiante de español. Y bueno, el martes hice eso, el miércoles me volvieron a llamar para terminar de dar unos documentos que yo no había llevado conmigo el día anterior y el jueves, por suerte no tuve nada, tuve trabajo, tuve un poquito de trabajo por la tarde con las clases de español y el viernes es cuando tuve la revisión médica. Aquí en Rusia es obligatorio hacerse la revisión médica una vez al año. Cuando te haces la revisión médica por primera vez, te tienes que hacer una cosa que se llama un libro médico, ¿no? Como para registrar cada vez, cada año, cuando te haces la prueba médica, si estás trabajando, evidentemente. Si no estás trabajando, pues no tienes por qué hacerte la prueba médica. El caso es que si vas a trabajar, tienes que hacerte esta prueba médica y que consta de pasar por diferentes médicos en un mismo lugar, en un mismo día, que te hagan diferentes pruebas, te saquen sangre, heces, orina. Por ejemplo, estuve con el neurólogo, con el cardiólogo, hasta con un psicólogo y un par de escáneres y movidas varias. Y lo cierto es que cuando conté esto que tuve que hacer el viernes por la mañana, la gente los de aquí se quedaron impresionados que lo hiciera tan rápido, porque realmente ellos me dicen que normalmente hacerse la revisión médica les puede durar entre 5 o 6 horas. Y en el centro donde yo me lo hice, que es donde mi compañía me ha mandado, pues tardé unos 30, 40 minutos. Y porque el urólogo, bueno, la ginecóloga, se retrasó. Y posiblemente ese fue el doctor que más me. La doctora que más me enturbió, porque precisamente, pues, la prueba era simplemente, pues, me tuve que levantar la camisa para verme si no tenía. Yo creo que son ampollas o algo así, las manos, enseñárselas como que también no tenía ampollas. Luego darme la vuelta, enseñarle el trasero para ver qué tal. Y bajarme los pantalones y enseñarle el tema. Y ella, con un palito, metérmelo por el agujerito y hurgar un poquito y sacarlo para afuera. No duele, pero es muy incómodo y muy desagradable. Es muy, muy desagradable la sensación.
Y no quiero repetirla, pero se ve que voy a tener que repetirla una vez al año si quiero seguir trabajando, ¿no? Eso es algo, pues, para mí es novedoso, porque no sé si en otros países del mundo se hace, pero por ejemplo en España, a lo mejor para alguna profesión en concreto sí, pero nunca, nunca, nunca he tenido que pasar por una revisión médica para trabajar. Es decir, normalmente en España es apuntarse en la Seguridad Social, que es lo que dije yo, que hice en el vídeo anterior, que es el SNILS, y ya está, nada más. Entonces, esto pues me resulta como novedoso y a su vez me parece interesante y me parece que es más avanzado en comparación con España. Creo que es algo que debería ser obligatorio, si no lo es ya, que a lo mejor en los últimos años ahora es obligatorio y no me he enterado, pero vamos, o que antes era obligatorio pero no lo sabía, no sé. En España nunca lo tuve que hacer y ahora sí, y es como, wow. Es algo bastante, bastante nuevo. Antes, también me gustaría dar muchos agradecimientos por el apoyo del vídeo anterior. O sea, más de 2.000 personas han visto el vídeo y yo estoy flipando. O sea, nunca en mi vida había tenido en menos de una semana tantas visitas. Tengo un vídeo, a lo mejor, de un videojuego de 6.000 visitas, de 7.000 visitas. Pero eso es 6.000, 7.000 visitas en, no sé, en 6 años, 7 años. Es que en este tengo 2.000 visitas en menos de una semana. Y un montón de comentarios. Y la verdad que la mayoría de los comentarios muy agradables. Muchos apoyando, muchos dando consejos. Algunos consejos que me han dado yo ya los había planteado. Otros sobre qué contenido hacer que les puede interesar a la gente. Y eso también lo agradezco mucho. Y los he tomado todos en cuenta. Y bueno, un par de ellos negativos. Una persona que no se enteró de nada del vídeo anterior. Como que me puse a criticar a los rusos, cosa que no hice. Y otro que simplemente me dijo, eres un llorica por decir que no puedo trabajar en un sitio en el que la ley está regulada para que yo como extranjero no pueda trabajar de una manera determinada. De hecho, es tan así que yo no voy a trabajar para KFC, yo voy a trabajar para una compañía que es externa a KFC, que se encargan de contratar a extranjeros para, por así decirlo, enviárselo a esas compañías. Es decir, las compañías de mi ciudad contactan a esa empresa cuando quieren contratar a un extranjero. Y no son ellos los que contratan al extranjero, es esa compañía. Porque para contratar extranjeros, incluso aunque tengamos permiso para trabajar y residir, se ve que tienen que hacer mucha burocracia y la han delegado en esta compañía. Entonces, esta compañía es la que se encarga de todo. Y se ha encargado de todo, incluso de pagar mi revisión médica. Entonces, ha sido todo muy, muy cómodo. Es muy cómodo para el KFC, es muy cómodo para mí y la compañía, pues que se ganará su dinero. Pero a mí no me ha salido nada la revisión médica. No he pagado un duro, lo paga la compañía. Entonces, está muy, muy bien y es algo que me encanta. Hubo también un comentario que no creo que fuese negativo, tampoco creo que fuese positivo, sino que me vino a decir que, bueno, yo trabajo algo así como yo trabajo en Rusia y Rusia tiene pleno empleo y quien no trabaja es porque no quiere. Y creo que eso es una verdad a medias, y una verdad a medias termina siendo siempre una mentira. ¿Por qué? Es cierto que aquí el pleno empleo, aunque a lo mejor en las estadísticas no se muestra, aquí todo el mundo que quiere trabajar puede trabajar, porque siempre hay empleo disponible, siempre. Lo que pasa es que tiene que haber gente dispuesta a trabajar de esos empleos. Y no solo eso, sí, hay empleo, pero hay empleo para los rusos. Es decir, a las compañías rusas contratar a extranjeros les supone un problema burocrático y económico bastante grande que a lo mejor no les renta. Es decir, solo las compañías más grandes, como pueden ser las gasísticas, petroleras, algunas financieras, etcétera, les interesa tener ingenieros, etcétera, de otros países. ¿Por qué? Porque tienen, pues, ingenieros, tienen una formación buena, etcétera. Pero para niveles más bajos, como a los que yo puedo aspirar a día de hoy, con suerte en un futuro, pues sí puedo aspirar a alguno de esos puestos mejor remunerados, lo cierto es que a esas compañías no les interesa, no les interesa tener un corrito que te trabaje por 40.000 rublos. Para eso tiene un local, y si no tiene un local, tiene un extranjero de los países de la esfera rusa, que son los Turkmenistán, Kirguistán,
Kazajistán, Armenia, Azerbaiyán, etcétera. Todos esos países van a contratar a gente, porque para esos extranjeros no hay tantos problemas como los que hay para extranjeros de fuera, como un español, ¿vale? Como un español, como un latino, etcétera. Incluso los latinos yo creo que tienen más, más facilidades, porque por ejemplo, un latino no necesita un visado para viajar a Rusia. La mayoría de los países de Latinoamérica no necesitan un visado para viajar a Rusia. A Rusia. España, los españoles todos los necesitamos. Entonces, como digo, es una verdad contada a media. Yo estoy dispuesto a trabajar de lo que sea, porque necesito un trabajo, ¿vale? Yo tengo unas aspiraciones altas. Yo creo que tengo unas aspiraciones bastante altas que parece que en el último video tampoco lo dejé muy claro. Pero yo, mi objetivo no es ser un empleado del KFC toda la vida. Bueno, a lo mejor sí puedo hacer carrera dentro, porque los directores dentro de KFC, dentro de la misma ciudad, tienen un salario bastante bueno. Pero realmente no es mi objetivo. Mi objetivo es montarme mi propio negocio, mi propia empresa. También invertir, porque es una cosa con la que yo en su momento conseguí una gran cantidad de dinero que luego, pues por desgracia, pues tuve que emplear en cosas que eran necesarias en ese momento y que, bueno, pasé de tener mucho a no tener nada, incluso a tener deudas debido a eso. A esas circunstancias que sucedieron, que en algún momento pues haré un vídeo de eso también. El caso es que, bueno, había que hacer esa aclaración, ¿no? Creo que había que hacer esa aclaración sobre que lo del pleno empleo en Rusia es cierto. Aquí, si no trabajas es porque no quieres. Si eres ruso en Rusia y no trabajas es porque no te da la puta gana. Y es una realidad. Es decir, y te digo una cosa, el ruso en general quiere trabajar. La mujer, a lo mejor no tanto como el hombre. Pero el hombre en general sí quiere trabajar. Y si busca un empleo, lo va a encontrar. De lo que sea. A menos que sea el típico de, bueno, es que yo ya soy universitario, entonces no voy a trabajar de repartidor, por ejemplo. Y eso, ese fenómeno realmente se da más en España que aquí. Aquí, a lo mejor una persona saca una ingeniería y por lo que sea no hay un puesto de lo suyo, que es raro, porque normalmente sí los hay. Lo normal es que si tiene que trabajar en un restaurante de comida rápida, o de camarero o de algo, lo va a hacer y no cercar los anillos. En cambio, en España dice, ah, es que yo como tengo una carrera, no voy a trabajar en el campo recogiendo tomates o de camarero. Hay mucha actitud así en España y es una desgracia. No todos, evidentemente. Yo conozco gente de los dos lados. Gente que dice, me importa una mierda que yo tenga un máster o un doctorado, que si tengo que trabajar en un puñetero McDonald's, pues trabajo en un McDonald's. Porque hay que comer, coño, y hay que traer comida a la mesa. No solo para mí, sino para mi familia. Entonces, hay que saber, hay que tener esas cosas claras. Vamos, es lo que yo pienso. En fin, que al final quería contar muchas más cosas en este vídeo, pero como siempre me pongo a hablar y me lío. Espero que el próximo vídeo no lo tenga que... Comentaré un poco cómo ha ido mi semana con el KFC, pero quiero que sea una parte muy pequeña del vídeo y en un sitio más bonito. Y quiero hablar de un tema que me interesa mucho, que es la diferencia entre españoles y rusos en cuanto a los hombres. Es decir, los hombres aquí son hombres, de verdad. Y en España tenemos muchas cosas que aprender de Rusia y de los rusos. Muchísimas. Habrá gente que se ofenda con este comentario, pero realmente me la trae el fresco, porque yo soy español y yo he sido de esos a los que voy a criticar. Fui de esos. Y estando aquí, creo que he crecido como persona y como hombre. Cosa que un español y la mayoría de los europeos no vamos a poder decir nunca. Muchos no van a poder decir esto nunca. En fin, muchísimas gracias. Si has seguido viendo hasta aquí, acuérdate, suscribirte, darle a la campanita, etcétera, etcétera. Y nos vemos el próximo lunes, segurísimo. Pero voy a intentar grabar algo más, un short, de algún detallito. Hay una cosa que siempre quise comentar, que son el tema de las llaves en Rusia, las llaves de los portales, cómo son los jardines de infancia, los hospitales, etc. Montones de cosas que en España son totalmente raras, que a lo mejor en el resto del mundo no, pero en España son muy raras. Y creo que aquí en Rusia nos aventajan a los españoles en muchísimas cosas y nos han vendido siempre que Rusia es un país casi tercermundista y posiblemente está mucho más avanzado que España en millón de cosas. Que sí, que a lo mejor el tiempo no acompaña, pero es que a mí me gusta el frío, me gusta la nieve, así que yo estoy de puta madre. Un besito y hasta mañana. Hasta el lunes, perdón.